sé cómo agradecerle todo lo que han hecho por mí y por mi madre. Gracias a ti. Poder tenerte entre nosotros y rememorar los días de juventud de mi añorada Leonor ha sido un placer. Por no hablar de tu talento, ¿eh? Sí, Leonor y tú lo habéis heredado de mí. No, de verdad que he sido muy feliz en esta casa. Que tanto usted como Liberty como Casilda me han hecho sentir como si fuese mi hogar. Solo echo de menos no haber pasado más tiempo juntas. Ay, qué verdad es eso que dice, ¿no? No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. No, pero no se ponga triste, tía. Que pronto organizaremos un viaje y me vienen a visitar a París. Te deseo los mayores éxitos, Azucena, y no solo en la danza, también en la vida. Liberto, mi tía es muy afortunada de tener un hombre como usted a su lado. ¿Cómo voy a echar de menos tu sentido común, Casildilla? ¿Te puedo dar un abrazo? Claro que sí. Voy a escribirle y contarle todo como si estuviera conmigo. Pachaco, que guardaré sus cartas, se lo prometo. Ya ha llegado el coche para llevarte a la estación. ¿Ya? Sí. Tu madre se ha quedado abajo vigilando a los mozos. Cariño, tengo que decirte una cosa y a ti también, Casilda. ¿A mí? Sí, sí, algo urgente. ¿El qué? Por favor. He metido en la maleta el libro que me regalaste de poesía. ¿Te acuerdas? Jamás había leído un poema antes. Daba igual, porque con todo el cariño que había en ese regalo, me hubiera valido un manual de pesca. Guillermo. Tengo el alma tan desgarrada que no me salen las palabras. No hace falta. Con tu mirada me vale. Te amo muchísimo, Azucena. Yo también te voy a amar siempre, no lo olvides.